Dionisio Berland, ¿cómo andas? Todo bien, ¿cómo estás, Matías? Pero muy bien, gracias por recibirnos acá, te agarramos arreglando un teclado. Y siempre estaría haciendo algo. Siempre relacionado con la música también. Siempre tratando de aportar algo en la música. Qué bueno, ¿tenés mucho laburo así, aparte de la música, de arreglar instrumentos? O... Sí, siempre hay mucho que hacer porque siempre fui así, una persona de buscar un trabajo, de tener una ocupación y... Aparte de nuestros instrumentos, equipo, traen otros grupos, otras personas. Si no es instrumento, electrodoméstico, alguna cosa, un electrificador, algo siempre traen para arreglar. Sí. Vos inventaste algunas cosas también así, ¿eh? Inventé bastantes cosas y logré hacer un montón de cosas que yo siempre quise hacer, pero con una particularidad diferente. Claro. Adaptado a mi gusto. Ajá. Bien. Nosotros recién arrancamos tocando un par de valsecitos ahí. Me imagino que vos eso tocabas en aquel tiempo ya cuando arrancaste con tu viejo, ¿no? Sí. Nosotros empezamos cuando yo tenía más o menos 10, 11 años más o menos en esa época. Ajá. Chiquitito, sin, vamos a decir, maestro, así por nuestras ideas, por lo que nosotros podíamos inventar. Papá sabía algo, ¿viste? Uh-huh. Pero no era músico ni sabía tocar. Él más adelante empezó a aprender con nosotros. Ah, mira. Y empezamos a tocar esos temas viejos, como lo que tocamos Isabela, Marije, uh-huh. Balsa. Temas sencillos que le gusta a la gente y bueno, empezamos a tocar ese estilo de música que en aquella época era nuestro ambiente, ¿no es cierto? Claro. ¿Con quién tocabas ahí? ¿Con tus hermanos? Siempre en familia con, tengo dos hermanos más, el mayor Osmar y el otro que sigue, Otmar. Uh-huh. Siempre entre los tres tocamos en conjunto. Mirá. ¿Y cómo era ese tiempo? ¿Ustedes salían a tocar por ahí en...?
Habían tertulias, baile, cumpleaños, qué sé yo. Sí, bueno, inicialmente nosotros, papá organizaba así una gallinada en la casa de uno, venían en casa y tocábamos así para nosotros. Después, ajá, sí, cuando ya la gente vio que nosotros teníamos, hacíamos música, de pronto salimos a tocar en una fiesta, ajá, allá en Brasil todavía. Después me acuerdo un casamiento. Y bueno, fuimos empezando, después emigramos acá hasta la Argentina. O sea, eso que vos me contás, todo es en Brasil. Todo en Brasil. Todo en Brasil, sí. Mirá qué bien. En La Chacra, uh-huh, allá bastante alejado de todo, ¿no es cierto? Nosotros en esa época no conocíamos ni el pueblo, ¿viste? Sí, era raro, a lo mejor una vez habíamos ido a Santo Cristo, por ejemplo. Y si no, siempre en la casa y de ahí a la escuela, nada más. ¿Cómo se llama el pueblito? Nuestro lugar donde vivíamos es Bonfín. 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 Eso es pasando Panambí, yendo a Santo Cristo, vas a encontrar un lugar donde hay un pequeño asfaltadito, una curva bien cejada, hay una iglesia, un salón y unas casitas y termina todo. Uh-huh. ¿Tenés todavía algunos parientes ahí? Están todos los parientes ahí en toda la... ¿Cómo es? En los... pueblitos, vamos a decir, lugares de los costados, todo alrededor. Tengo todos mis parientes ahí todavía. Y hoy, inclusive, vamos a tocar bastante en aquellos lados y se reúnen todos los conocidos, los parientes, ajá, recordando viejos, sí, tiempos. Me imagino que debe ser algo lindo. Sí. Contame un poquito, ¿en qué año más o menos ustedes arrancaron con ese legendario proyecto que hasta hoy está todavía, si bien cambió un poquito el nombre, pero que era Recordando el Pasado? Recordando el Pasado. Bueno, luego de haber tenido el nombre de Orquesta Familiar, que éramos familia, habían integrados otros integrantes como Alcino Borchait, estaba, como es, Chardon, Blas Chardon, Arlindo Zip. Después ya cuando entramos a tocar, vamos a decir, un poco más fuerte, a crecer, entramos ya a tener un nombre un poquito más de nivel, decía papá. Nosotros necesitamos ya salir como algo. Entonces ellos decidieron justamente estuvieron reunidos con Matías Ales. Ajá. ¿Te acordás de la churrasquería? Sí, parece que es pariente mío también. Fíjate. Y ellos de pronto dijeron, pero un lindo nombre sería adecuado para el estilo de usted, Recordando el Pasado. En la época había un Recordando o Pasado en Brasil. Ajá. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ponerle Recordando el Pasado. Porque tenía cierta semejanza al estilo. Uh-huh. Entonces papá puso un nombre de, más o menos en el 78, 79, si mal recuerdo. Ajá. Entramos con ese nombre y luego de ahí ya hubo un proyecto, hubo gente que se interesó. Ah, mirá, qué lindo, estamos integrando con 8 músicos. La pucha, era bastante. Un grupo grande. Yo vi una vez una foto que sacaron, si mal no recuerdo, ahí frente a la municipalidad de Puerto Rico. Exactamente. Donde están todos parados y había... No terminaba la fila. Sí, hasta Capri de Capioville. Capri, que... está Alcino Bursa, estaba Antonio Gaspari. Ah, los Hortellados. Los dos hermanos Hortellados, Alfonso y Aníbal. Nosotros los tres hermanos, a ver quién más estaba. Papá. Y y bueno, era en esa época era un orquestón, ¿viste? Era grande. Y no había otro grupo que eran tantos músicos, ¿viste? Hacían mucho ruido. Y bueno, cuestión que de ahí se interesaron gente y tuvimos el proyecto de grabar un disco. En esa, ajá, época era el disco, el vinil, aquel, claro, grandote todavía. Y nos arriesgamos en aquella época, fíjate, era todo un desafío viajar a Asunción para grabar un disco allá. Y para nosotros eso era casi que imposible. Hoy, por ejemplo, sería como, bueno, vamos a ir a Estados Unidos a grabar un disco. Claro. Porque con la diferencia de aquella época teníamos un auto viejito, apenas, ¿viste? Claro. Pero igual, de todas formas, nuestras ganas era tanto de hacer algo y crecer y logramos. Qué bueno.
fue bueno para nosotros. Bueno, Inicio, vamos a tocar otro tema, ¿te parece? Dale. Y después seguimos charlando. Dale. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vos digas. No, vas a tener que decidir vos ahora. No sé, puede ser un banderón, un choti, bueno, un... ¿Hacemos un banderón, te parece? Dale. Bueno. Bueno, Nicio, salió ese banderón, ¿eh? Estaba lindo. Improvisado, pero... Improvisado. Yo quiero que me cuentes un poco de todo ese laburo que vos empezaste a hacer acá, en la provincia, ¿no? Con el estudio de grabación. Bueno, el estudio de grabación surgió nosotros carpiendo, pensando, ¿eh? Vamos a ir a grabar otra vez. No había plata, no había. Era costoso. Y a base de que nosotros fuimos a grabar en Asunción, en Corrientes, Buenos Aires, el trato, nosotros humildes, ¿no es cierto?, sin conocer, sin tener experiencia, el trato en la grabadora allá en la parte profesional es muy distinto. Entonces nosotros tuvimos muchos, nos desanimamos tanto de ir a grabar allá porque uh-huh. nos trataban mal, ¿viste? Nosotros tímidos, errábamos y qué sé yo, estábamos, ¿entendés? Entonces nos trataban mal, realmente nos sentimos así chiquititos y yo dije, no puede ser, un día yo voy a tener, vamos a tener y vamos a grabar nosotros mismos y qué sé yo, vamos a tratar a la gente diferente, a los músicos. Y bueno, de ahí nosotros empezamos con esa idea y dale, conseguimos. Empezamos chiquitito en una casa de madera, no sé si vos conocés, una casa de madera. Sí, vieja, la que estaba antes ahí, sí. Lleno de rendija. Sergio fue uno de los primeros que vino a grabar una noche. Estábamos grabando y los perros ladraban y los micrófonos captaban los perros. Habría que salir afuera y correrle a los perros. Amansar los perros primero. Sí, yo tenía una pistola vieja por ahí, largaba unos tiros, esos perros se callaban y seguíamos grabando. De pronto, más adelante, otro problema. Nació el primer bebé. Lloraba el bebé y entraba en los micrófonos. Mi señora tenía que salir de la casa, no sé dónde, se iba al Pinal, al monte, a la vecina, no sé dónde te vas a ir, pero acá no puede estar. Todo por eso nosotros pasamos hasta que más adelante pude lograr una mejor pieza, un mejor estudio, una construcción más adecuada. Y bueno, lentamente fui mejorando equipos, adquiriendo experiencia uh-huh. y realmente, bien o mal, trabajé mucho, mucho, muchas horas. Y con ustedes, sí, sí. Cuadrados de Picasso, no sé cuántos, con cuántos grupos sí. Se pasaron, grabó. Yo me imagino que habrán pasado más de 200 grupos acá. Y bueno, vino gente de Brasil a grabar, gente de Paraguay vino a grabar de Posada, gente de Buenos Aires que estuvieron de pasantía por acá, se enteraron que hay un lugar para grabar, venían, grabamos y pasábamos noches. Sí. Mucha gente de acá, te digo. Lo que tiene de particular del estudio de RP2000 es lo que por ahí, porque con el músico que vos te cruzás, él vino a grabar alguna vez a tu sí. estudio. De que en lo de Dionisio siempre uno tiene un buen trato. Yo creo que eso habrá sido justamente con lo que vos decías, que por ahí cuando fueron a tocar a otro lado a grabar, se le trataba por ahí muy
así. Sí, anda a ensayar primero, después venir loco. Claro. Che, fíjate si te acelera, porque si no, acá ya está viniendo otro grupo. Vean, no sé, y si no, salgan nomás, no sé cómo van a hacer. Claro. Así. Y acá lo importante era que se grabe. Y siempre tenía que haber ya preparado algo para comer a la para noche, comer. Para tomar alguito. La jefa siempre preparaba una comida y quedábamos a comer, chupábamos algo, comentábamos historias. Realmente eso nunca faltó y creo que son recuerdos que quedan en cada uno de los músicos que vienen. Y yo me siento así bien con tener amistad con la gente, conversar, pasar momentos, ¿entendés? Claro. No, la verdad que eso recuerdo, así como vos decís, totalmente. Y bueno, y eso junto con todo lo que fue este nuevo proyecto, digamos, de RP2000. ¿Es en qué año arrancó, digamos? Y más o menos arrancamos en el 97, 98, justamente cuando empezamos con la grabadora. Necesitábamos evoluir y ya con el nombre Recordando el Pasado ya no íbamos, porque decían la gente, no, Recordando el Pasado, se toca música de antes nomás. Y nosotros no, de pronto pusimos solamente las iniciales, que R, Recordando, P, Pasado. Le pusimos 2000 porque ya estábamos entrando al 2000. Claro, sí, sí. Y bueno, con ese nombre empezamos a surgir, fuimos aceptados mejor, como que, mirá. Como una nueva... Eso, como que brillaba más. Sí, sí. Y bueno, eso fue, y bueno, hasta hoy estamos. Después la otra es siempre estar. Claro, siempre. La constancia, sí. La constancia, y manteníamos el estilo, a veces probábamos otras cosas y... Muchos músicos también que tocaron con vos, ¿no? La cantidad de músicos que pasaron por nuestras manos, y yo me pasaba con mi hermano enseñando. Claro. Entraba uno nuevo, le teníamos que enseñar porque el estilo que nosotros buscábamos era un estricto diferente, pero ahí. Y cuando estábamos bien, algo pasaba, se iban. Bueno, buscábamos otro y así. Y así estamos hasta hoy, ¿viste? Hoy, por ejemplo, están ingresando los chicos, pero le estamos enseñando, le estamos... Claro. Y bueno, viene a ser nuestro estilo y, por suerte, estamos siendo buscados a lo largo y a lo ancho. Cuando hablas de RP, todo el mundo conoce y realmente no nos podemos quejar. ¿Cuántos instrumentos tocas, Dionisio? Bien o mal, un poquito de todo. Empecé con acordeón, después teclado, que es básicamente lo mismo, pero bueno, tiene otro toque. Trombón, trompeta, algo de guitarra, batería. Si tengo que tocar el bajo, no complicado, también. Es nada más sentarse y practicar un poquito. Y bandoneón es un instrumento que nunca tuve, en mi caso. Sino también es más complicado, pero también... a veces tenía reparando uno y bueno, sacaba algunas cositas. Saxo, si tengo que tocar en una semana o dos semanas, también puedo hacer. Pero el tema es, cuando entendés la música y tenés un gusto, lográs lo que querés. Pero tenés que sentarte y darle. Sí, sí. Yo lo he visto a usted varias veces por ahí en los bailes, ¿no? Que se hacen, que y a vos... Por ahí lo que llamaba la atención es que estaba tocando acá y por ahí que el trombón y que la consola ahí haciendo sonido y uno dice, la pucha, tantas cosas, ¿no? Es la voluntad de hacer y cuando te faltan elementos, entonces yo me puse así a hacer varias cosas para que la cosa avance. Uh-huh. Y bueno, logré hacer un montón de cosas con la tecnología. Yo también tuve que pelear, porque hoy hay que pelearla para entender las programaciones, todo. Claro. De los teclados hay que programar, porque no vienen de fábrica que vos usás y ya vas a salir a tocar un vals, un corrido, no existe. Uh-huh. Tienes que preparar, tienes que sentarte, programar todo, y después cuando está en el baile, saber en qué sector depositaste cada estilo, cada paradita, cada relleno, registros. Sí, son todos detalles que hay que... Hay que tener en la cabeza. Hay que tener en la cabeza. Y después el repertorio, que nosotros nunca nos pusimos a ensayar a full para decir, vamos a ser profesionales. Yo pienso que no, la gente, nuestro estilo es música de baile. La gente se quiere divertir.
Y si vos te pones muy tenso en músicas complicadas, la gente no entiende y aparte terminás serio vos y la gente no se divierte. Claro. Y justo la parte de diversión es lo que marca el estilo de RP2000. Qué bueno. Mm. Bueno, Nicio, vamos a tocar otro tema. La gente seguramente... Vamos a hacer algo diferente. Voy a traer un acordeón que yo creo que ningún músico, ni en Paraguay, ni en la Argentina, no tocó con un instrumento así. Vamos a hacer un desafío. Acordeón, pero todo desafinado. Suena fuerte al menos. Suena fuerte. Y bueno, ¿qué podemos hacer? A veces tenemos que mostrar también que hay instrumentos que no nos ayudan a hacer la música. Y bueno, todo parte del músico. Y bueno, a nosotros a veces nos traen esos instrumentos para afinar, para arreglar. Bueno, aprendimos a hacer a lo largo y a lo ancho todos esos trabajos, porque si de pronto tenés que recurrir a alguien acá en la provincia, hay pocos. En este momento conozco uno en Campo Grande, hay un Apóstol, Posada y si no Brasil. De pronto en el medio de la noche cuando estás tocando en el frío, ¡pac!, se te corta una voz, otra. Al otro día tenés que salir rajando a reparar tu instrumento porque el otro sábado tenés actuación y a veces te causan esos malestares en el baile. Ajá. Y bueno. Que rebuscarse. Hay que rebuscarse. Por eso quise demostrar, bueno, que a veces nos toca también tener que tocar con un instrumento desafinado. Avesport, todo para damas, caballeros y adolescentes en una gran variedad de marcas. También tenemos zapatillas y calzados escolares. Avesport, Avenida San Luis Gonzaga 399, Capiobí, Misiones. Ferretería Avenida, todo en chapas, hierros, cerámicas, ferretería, broncería, bulonera, materiales de construcción, sanitarios, electricidad y pinturas. Ahora hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta nativa, Mastercard o Visa. Ferretería Avenida, Facundo Quiroga 298, Puerto Rico, Misiones. Los Tres Pinos, rinconeros, batea, zócalos, cornisas, contramarcos, tapajuntas, guardasillas, bombé, contravidrios, machimbres, bastidores y tableros. Aserradero Los Tres Pinos, Avenida Las Camelias sin número, Capiobí, Misiones. Bueno, Nicio, contame un poquito la actualidad, un poquito de lo que es tu grupo, la banda, digamos, la familia, ¿en qué andas ahora? Sí, siempre seguimos, ¿no es cierto? Pienso que arrancamos de aquellos entonces y todavía estamos siguiendo, o sea que por suerte tengo a mi hermano Otto, que le decimos, todos le conocen como Otto. Sí, sí. Que siempre estuvo y hasta un buen punto tuvimos los tres hermanos. Uh-huh. Y siempre nos apoyamos y eso dio una fuerza. Y bueno, actualmente cuento con la ayuda de él, con los hijos de él, con mi hija, que es Melissa, y bueno, los hijos de Otmar, Mariano, Patricia y Fernando. Siempre estamos ahí luchando por la música y tampoco me quiero olvidar. Todos le deben conocer al morocho Mario Alvarenga. Uh-huh. Que él hace 22 años que nos está respaldando con el trabajo de él, cargando, instalando, en los viajes, cuando sí. Vamos, salimos, él, o sea que así apenas me muevo, me levanto para manejar, él ya está al lado, viste, tipo un vigía, a ver si no se duerme, claro. Todas esas cosas. Como copiloto. Entonces, también quiero mencionar a él el trabajo importante de él de cobrar las entradas siempre. Claro. Así que muchos años está con nosotros y
tampoco me voy a olvidar de mi familia, que uh-huh. es mi señora, que siempre me apoyó en todas las, en las malas, en las buenas, en el frío de noche, ¿cómo? En cuanto necesitaba una mano, ella siempre estuvo ahí. ¿Cómo se llama? Miriam Beatriz da Silva. Le siempre, decimos Betty. Ajá. Siempre haciendo el aguante también. Siempre haciendo el aguante. A veces yo decía, esta noche va a venir, va a haber tanta gente. A veces hasta, imagínate, a veces hubo hasta 13 músicos que tenían que comer, ajá. que grababan acá. Y ella cocinaba. A veces me miraba medio feo, pero siempre respondía bien hasta altas horas. Y bueno, todo fue para mejorar nuestro ambiente. Bueno, habitualmente estamos trabajando como RP y tocamos a lo largo de lo ancho de la provincia. Vamos al Paraguay, a Brasil. En Paraguay las grandes y las mejores fiestas acá en Itapúa. Estamos siempre presentes en las Shop Fest, Fiesta de la Cerveza, Caipirinha. En Brasil también, Kerpfest, como le dicen, uh-huh. Fiestas patronales, fiesta en Alem, fiesta Almidón acá en Puerto Rico, acá en Capioí la fiesta de la música cervecera, el show de bandas. Siempre estamos trabajando y bueno, los sábados, domingos, a veces viernes, uh-huh. feriado. Y bueno, entre semana me toca lo que viene, de pronto viene un grupo a grabar y vamos a grabar. De pronto viene el vecino o quien sea, che, vos sabés que tengo un problema con mi parabólica. No hay problema, arreglamos parabólica también. Está bien. Y bueno, así sea electrificador de alambre, trabajamos en eso y tratamos de atender así los problemitas que vienen día a día a ocurrir, ¿no es cierto? Si de pronto vamos y quedamos colgados con el colectivo, suponerle que se rompió algo, también metemos mano en, con alambre o lo que sea. Sí, la vuelta pasada salimos del lugar del baile y 1000 metros y se quedó, se apagó. A la mañana, hacía un frío, feo era, cansado, teníamos que llegar a Capioí porque había otra actuación y hay que llegar a buen tiempo. Claro. Y bueno. Lamentablemente agarrar las llaves, meterte abajo, ver qué es lo que pasó y bueno, solucionar el problema y chupó aire, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, purgar un poquito, sacar unas mugrecitas que de pronto y seguir viaje. Bueno, sí, son cosas del día a día que estamos haciendo. De pronto ven, RP, pero hay muchas dificultades claro. detrás de todo. La gente por ahí ve la banda parte tocando, más linda así, cuando está todo armado, pero... Pero el trabajo de fondo sí, sí. Eso y pasa. Hay que reparar las cajas que se rompen, los instrumentos, de pronto decís, qué lindo la trompeta, el trombón, pero cuando vos sacás de la caja que le tocás se quedan pegados los pistones, ¿viste? Uh-huh. Hay que desarmar, pegar una pequeña limpieza, aceitar, dejar todo listo. Los cables, vos sabés cómo es el tema de los cables. Sí. De pronto terminaste, tocaba bien, anda todo, ¿viste? Pero cuando vos juntaste, se tiró mucho, se cortó el cable, después cuando vas a armar, no anda el cable. Todo eso ahí. Todos son problemitas, tenés que tener un cable de reserva o dos o tres. En la trayectoria nos pasó de todo ya nos pasó, pero siempre supimos en seguir adelante, buscar una solución y bueno, pienso que eso es algo valioso que buscar siempre la salida. Sí, bueno, ustedes fueron, digamos, si bien hay otras bandas acá en la zona, digamos, de ese estilo de música, pero yo creo que RP 2000 fue siempre la banda que marcó, digamos, la línea. Personalmente para vos, Dionisio, que te tocó nacer y vivir músico, ¿no? ¿Qué significó, digamos, ser músico o tener una vida de músico y seguir siendo, ¿no? Porque sí. No se ha terminado, ¿no? Pero te digo, ¿qué significado tiene toda esa vida? De pronto, si se va a explicar, no tenés cómo explicar. Yo creo que únicamente los músicos que son músicos de años pueden entender parte de ello, porque vivís un mundo donde querés
transmitir algo con melodías, con de pronto muchos transmiten con letras, pero lo mío particularmente siempre fue melodías, acordes. Vivís en un mundo aparte, tocar música es como recorrer lugares, no sé, como volando, caminando por paisajes, distintos lugares, es como recorrer el mundo a través de otro, vamos a decir, no en un avión, no en un auto, no caminando, a través de otro medio de transporte. O sea, con la música te transportás a distinto, podés ingresar, incluso vos decís, voy a ingresar a tal persona, y es como moverte de aquí para allá. Es un don que es costoso explicar cómo es. O sea que no tengo palabras cómo explicar, pero me sale y lo trato de transmitir. Nunca me esquiné a alguien. Che, mostrame tal partecita. ¿Viste? Sí, acá, sí, sí. Claro. Hay gente que por ahí me esquina mostrar algo. Ay, se me va a copiar. No, yo pienso que la música es un don que hay que transmitir y bueno, a lo mejor no dedicamos todo nuestro tiempo a eso, pero para mí fue lo mejor, muy bueno, y más todavía porque nuestros hijos, sin obligarle, están tomando el mando y le gusta, uh-huh, y lo captan, o sea, principalmente el chiquitito, él tiene eso de, él de pronto, ah, ya entendí, va y agarra, y no sé cómo lo hace, pero lo entendió. Y el hijo de mi hermano es otro de los genios que él escuchó algo y allá agarra, y a lo mejor el dedo no le acompaña porque él es zurdo, ¿viste? Uh-huh. Pero yo le muestro y hoy ya está en buen nivel y lo hace. Y bueno, esas son las cosas que te maravillan, ¿viste? Y te dan música, un valor, ¿sí? Y qué sé yo, un nivel que... Yo estoy demasiado agradecido por todo. Qué bueno. Bueno, Nicio, también nosotros estamos agradecidos porque vos nos recibiste esta tarde de acá. Te tomaste este tiempo para dedicarte un poquito a nosotros y a la gente que va a mirar el programa, ¿sí? Cuando quieran y siempre y cuando pueda aportar algo, no hay ni un problema. ¿Cerramos con un tema? ¿Puede ser? Terminamos con algo bien polenta, que el viento ya está haciendo sonar las cuerdas de esta guitarra. ¿Qué vamos a tocar, Nicio? Vamos a cerrar con un tema que grabamos en el último disco, que es un tema que de mi autoría. Esa. Y Matruf.